8:04. Sigue la violencia, sigue el tema de la inseguridad, sigue este pánico, esta zozobra que se vive a diario en todo el país. Ojo, esto no es solamente Guayaquil. A propósito, dos sujetos a bordo de un auto lanzaron dos tacos de dinamita en el sector de Miami Beach, en el Guasmo, al sur de Guayaquil. Afortunadamente no explotaron estos artefactos. Al lugar llegó un equipo especializado de la policía antiexplosivos para realizar la detonación controlada y evitar daños o que alguna persona salga herida en este atentado. La policía tiene varias líneas de investigación y al parecer se trataría de una distracción para que los delincuentes puedan cometer otros delitos en el sector o alguna represalia por un caso de extorsión. Así de simple. Si voy a robar en la esquina de acá, te pongo un tacato de dinamita por el otro lado para que te entretengas por allá y pueda robar yo por acá. Una de las tesis que tiene la Policía Nacional. Dos tacos de dinamita fueron desactivados por la policía, afortunadamente, en el sector del Guasmo, al sur de Guayaquil. 8:05. Y mucha atención, un juez de garantías penales dejó en libertad a los 18 detenidos por la policía la noche del martes en el estacionamiento de un hospital en el centro de Guayaquil, relacionados con el caso de José Arturo R., alias Joselo, quien soportó un ataque armado en su carro blindado en Daule. A pesar que en su poder se les encontró armas, municiones y dinero en efectivo que no pudieron justificar, el juez no acogió el pedido de prisión preventiva de la fiscalía que los acusó por los delitos de transporte de armas y asociación ilícita y dictó únicamente medidas alternativas como la prohibición de salida del país y presentarse semanalmente ante la fiscalía. Vea usted, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el parte policial de la detención, el acta de levantamiento de evidencias y las versiones de los agentes que participaron en el procedimiento fueron los principales elementos de convicción presentados en la audiencia para sustentar justamente la formulación de cargos y el pedido de las medidas cautelares para los ahora procesados, que simplemente están de vuelta en las calles. De esta manera recuperaron su libertad aquellos que, según contó el fiscal Dani Bisueta, no quisieron registrarse en la bitácora de ingreso del hospital y estaban ahí en actitud sospechosa, distribuidos en tres vehículos. La policía manejó dos hipótesis sobre la presencia de ese grupo en la casa de salud donde recibió atención José Arturo R., alias Joselo. ¿Estaban ahí para custodiarlo o para asesinarlo? Vaya usted a saber. Si es custodia, ¿tenían el permiso para portar armas, sí o no? Creo que no, porque no se han justificado. Y entran a ese parqueadero de ese centro hospitalario. Más claro, abre la puerta que aquí voy yo. ¿Aló? Es decir, uno para ingresar a un centro hospitalario como el del norte que está ubicado acá, te piden pues la cédula, como debe de ser. Pero no, aquí a la mansalva. Aquí entro porque yo estoy armado, más claro. 8:07. Vamos al tema también de Durán, que nos compete porque estamos aquí al frente, somos vecinos. El alcalde de esa ciudad, Durán, de Durán, Dalton Narváez, inauguró el primer centro de monitoreo de seguridad ante la ola de actos delictivos que se registra a nivel nacional. La moderna infraestructura operará desde el Comando Conjunto de la Policía, que está ubicada en la tercera etapa de la ciudadela El Recreo, y estará equipada con 8 estaciones de trabajo, 150 cámaras de última tecnología que se suman a las que ya están instaladas en diferentes lugares de Durán. Las mismas serán monitoreadas las 24 horas del día por el EQ911, la policía, agentes de la Autoridad de Tránsito y miembros del Cuerpo de Bomberos de Durán, así como personal de gestión de riesgos, justicia y vigilancia y Consejo de Seguridad del Cantón. El acto en la que se inauguró este centro de monitoreo contó con la presencia del gobernador del Guayas, Pablo Rosemena, el comandante de la policía de la zona 8, Víctor Zárate, quienes obviamente destacaron su compromiso en la lucha contra la delincuencia.
nos une un objetivo común: recuperar la seguridad ciudadana, y para eso tenemos que derrotar al crimen organizado y su causa raíz, el narcotráfico. Y el mensaje para los narcotraficantes es este: vamos a luchar hasta exterminarlos a todos. No vamos a parar. Y van a sentir el peso de todo el Estado. El apoyo del GAL municipal acá en el Cantón Durán ha sido fundamental en la construcción de dos UPCs, uno que arrancó ya en el Cerro Las Cabras, la entrega de motocicletas para el trabajo preventivo en este cantón, la entrega de 4 camionetas y el día de hoy el centro de monitoreo. En Durán nos sentamos con la Policía Nacional, con el coronel Jadati, general Zárate y demás comandantes de la policía, y a trabajar en equipo, a organizarnos. Aquí no es de que mi competencia es mía, no es tuya, y que yo tengo más dinero, menos dinero. Esto tenemos, esto apoyamos, y junto con el tejido social hemos trabajado juntos, porque esto es cuestión de empoderarse, de unirse. Bien por Durán, que también se suma a esta lucha contra la delincuencia. Durán, considerado también una zona bien o de alta peligrosidad en algunas zonas, de hecho hay un estado de excepción, me imagino ya. Lo cierto es que ahí se han hecho muchos operativos en el Cerro Las Cabras, y la delincuencia también hace de las suyas. Ayer o anteayer nomás, acribillaron a un ciudadano que salía de una entidad bancaria sacando $10,000. A plena luz del día, bala, se llamó ese señor. Así la cosa. 8:10. La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil intensifica los operativos de control de motocicletas en diferentes sectores de la ciudad ante el incremento de los actos delictivos y los siniestros de tránsito registrados a bordo de este tipo de vehículos. Los agentes de la ATM, de manera conjunta con la Policía Nacional, solicitaron a los conductores el título habilitante, cumplimiento de las normas técnicas, uso de casco y documentos en regla. Durante el operativo que se realizó en la calle Raúl Clemente Huerta y la avenida 25 de Julio a la altura del mercado Las Esclusas, se retuvieron 7 motos por incumplimiento de normas técnicas y 9 conductores fueron sancionados por no utilizar el casco. Además, 27 motocicletas fueron citados por diversas infracciones. Hemos retenido 2 motos lineales por no cumplir con normas técnicas y por revisión, la una y cada una de ellas. Y hemos sancionado ya alrededor de 10 conductores por no utilizar el casco homologado. Estamos con la Policía Nacional, que está colaborando, y lo estamos haciendo en varios puntos de la ciudad de Guayaquil. Lo que más encontramos son los conductores que no utilizan el casco homologado. Y eso es importante porque el objetivo de estos operativos es precisamente tratar de disminuir los siniestros de tránsito que se han incrementado últimamente en este tipo de vehículos, que son las motocicletas. A propósito de este control operativo de motos, recordarles que está en vigencia desde el día de ayer en la noche, más o menos, la prohibición de andar 2 en moto por el tema de la inseguridad o de la violencia que se está generando en nuestro país y en la que muchos de los hechos delictivos ocurren o se desarrollan con gente que va en motocicleta, y básicamente 2 en moto, por eso la prohibición. Hay mucha gente que se pregunta, ¿y las tricimotos? ¿Acaso no roban también con las tricimotos? Ahí se las dejo boteando. Vamos a la pausa. ¿Cuándo será el día que no tengamos que hablar de la delincuencia? Miren esto. Póngame las imágenes, por favor. 3 delincuentes asaltaron a un transeúnte en las calles 6 de marzo, entre 10 de agosto y Sucre. Vean. Gorra roja, gorra blanca. Así los voy a identificar. Iba la patria, hija. Vea usted. Mire. Entonces, como que los cercan a la víctima, ¿no? Parece que no hicieran nada. Ahí reaccionan. ¡Pin! Y comienza, pues, comienza el show. Esto es cerca del Mercado Central, o por ahí, por los alrededores del Mercado Central, donde hay gran cantidad de gente, en pleno centro de Guayaquil. De 3. Entonces, a un señor le arranchan algo. Actúan, pero de una manera. Le vamos a poner a estos 3 individuos los engorrados. Ya, así de sencillo. De eso
El pan nuestro de cada día, mis queridos amigos. 8:16. Afortunadamente la policía logró capturarlos luego de cometer sus fechorías. Es de todos los días. Mire la cantidad de gente. Ese sector es bastante comercial del mercado central, no solamente por el mercado, sino porque hay muchos locales comerciales alrededor de esa zona. Esto, insisto, en las calles 6 de marzo, entre 10 de agosto y Sucre. No hay cómo ni caminar, porque te descuidas y ves, sale el trío de engorrados y a otra cosa. 8:16.